Señor primer ministro, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. No considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. ¡Orden, señores! ¡Silencio, por favor! Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de 100 naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Y tercera, porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos. Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así me gusta. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Con humildad. Debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda de la incomprensión. La barda de la mutua desconfianza. La barda del odio. El día que lo logremos, podremos decir que nos volamos la barda. Pero no la barda de las ideas. Eso no. Nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga.
Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos, y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia? No, señores representantes, yo no puedo estar con los colorados, o mejor dicho, con su manera de actuar. Respeto su modo de pensar, allá ellos. Pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la Tierra. El que quiera ser colorado, que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás.